On behalf of these great gentlemen that had the opportunity to share and make some great memories with our dear friend Marvin here. But before I get to that part, voy a hablar en español. Muchos no saben que, bueno, lo voy a decir, espérense así. La verdad, yo soy el culpable de que esta pareja linda se haya conocido, ¿sí o no? Todos conocen el Conga Room, ¿verdad? Es un bonito lugar donde se va a bailar y divertirse y a vivir a lo máximo. Entonces que Marvin veía una chica ahí, muy allá en la cara, la estaba viendo y no se animaba. Y por supuesto porque como yo soy un buen amigo, ¿vale? Tú bien sabes que te quiero mucho. ¿Ves esa morrita que está allá? Ve, habla con ella y dile que quiere bailar conmigo. Y tomó tres pasos y se regresó. Le dije, no, en serio, ve. ¿Qué vas a perder? No vas a perder nada. Está guapa, te está mirando. ¿Te está mirando? ¡Te está mirando! ¿Te está mirando a mí? No. ¿Te está mirando a ti, Marvin? Bueno, hasta que se animó. Y esa noche fue una noche de Halloween. Y es por eso que yo pienso que las damas y los acompañantes se vistieron hoy de disfraz. Se conocieron en un Halloween y pues ya la historia se ha escrito, ¿no? Y me da mucha alegría saber que mi gran amigo Marvin se ha encontrado a una hermosa, cariñosa e inteligente mujer. Es muy virtudo. Igual Delia, te has encontrado un hombre tan maravilloso, tan buena gente, tan grande corazón, tan noble. Y se puede decir que muy hecho y derecho. En muchos casos él fue mi conciencia, y Pinocchio, ¿no? Y él fue mi Jimmy Cricket, que me daba los buenos consejos. No, ven para acá y así. Bueno, te voy a seguir la corriente hoy. Y lo hice. Así es de que, quiero dar a entender que todos sus caballeros que están aquí conmigo, profesionales hoy en día, los conocimos en la UCLA, estamos aquí para apoyar no solamente a nuestro hermano Marvin Amaya y a su gran esposa Delia de Amaya, y para celebrar con ellos en esta ocasión tan especial. Y es por eso que les digo a todos ustedes que por favor me acompañen, nos acompañen a alzar su copa y alzarla muy en alto para que esta pareja disfrute de su vida, que se amen y tengan paciencia y que sepan que todo y cada uno de nosotros está aquí para ustedes, para el resto de sus vidas y de nuestras vidas. Para Marvin y Delia. ¿Así algún otro caballero que quiere decir algo? ¡Hoy! Hello everyone. How's everyone doing tonight? Come on guys! This is very special, right? Let me hear it! Come on! Come on guys, let's go! Beso! Beso! Yeah! Alright! Thank you so much. My name is Fred Munoz. I've known Marvin for quite a long time since the UCLA College. And if you know Marvin, you know how he is, right? You know how he is. Hey! Special Marvin! I had the pleasure to go on a trip with him in Miami. Marvin, I learned something about Marvin. He likes his lechita in the morning. Well, no. He has to have his milk in the morning. And I'm not. And he has to go to bed at a certain time. But I had the pleasure to have the trip with him, but I know Marvin, and I can tell you this, he's one of the most loved person I know. And he has one of the biggest hearts that I know. And that's the truth. I'm really happy that Marvin is here with Delia after so many years. Relationships can be hard, ups and downs, but you made it to the very end, and you're here, and we're here to celebrate their love. So congratulations, please
raise your glasses one more time. To Mark and Delia. Anybody else? All right. Ahora sí, se dice rápidamente.